gente, ¿cómo andan? El video de hoy es el primer video para YouTube, mostrar cómo fue todo el proceso para poder armar la selectora rápida para el file. El Ford tiene una caja cuarta, una 325 creo que se llama, con 6 con selectora, y cuando quiere ir a comprar los repuestos, ¿viste? Para poder repararla, no venía nada. No venía nada para la selectora. Bueno, la devolví al chico que se la compré. Bueno, cuestión que me quedé sin selectora y quería comprar una y estaba muy cara, así que mi suegro me ayudó, lo hicimos. Bueno, la verdad que me sorprende como quedó muy muy bien armada, así que ya les voy a mostrar un poco ahora con alguna foto, algún video que tenga por ahí, cómo fue el proceso para ir armando allá. Me acuerdo que la vi en un video, otro video de YouTube, y me voy a ver, me voy a buscar bien quién era, no me acuerdo. Y hizo algo parecido a lo que hicimos nosotros, pero bueno, lo fuimos adaptando a nuestra forma. Me compré un cartón para hacerla, la fui midiendo. Bueno, hicimos el primer selector, fue de cartón. Se movía todo, no sé si tengo algún video ahí, si tengo les muestro. Y fue de cartón. Después, con base a ese cartón, fuimos cortando chapa ahí y le fuimos dando forma. Lo que es la palanca y las varillas donde van las levas ahí abajo son todas rotuladas. Eso fue lo único que se gastó, digamos, en rótulas. Y de ahí más, no se gastó más nada. Bueno, nosotros me ayudó mucho a hacer la selectora, y calculo que sin él no lo hubiera hecho. Y quedó como una selectora rápida. Quedó con la primera y segunda aparte, tercera y cuarta aparte, y marcha atrás aparte. Bueno, esta es la carcasa que agarra todo. Bueno, acá iría todas las varillas. Varillas con las levas, las dos palancas, y bueno, eso es más o menos lo que hay. Bueno, gente, como ya vieron, ya tengo limpia las tres palancas. Pudimos cortar el soporte bien. Está el cuadrado limado. Tengo las tres levas listas. Bueno, ahora lo que queda es empapelar lo que no quiero pintar. Y pinto. Bueno, gente, así va quedando las dos levas, las dos varillas. Así que todavía me queda pintar esa, esos dos y el mango de la marcha atrás. Ese soporte es lo único original que tiene. Ya que tengo lo que sería palanca y bueno, varillas con rotuladas. Estas son las que agarran las levas allá a la caja. Bueno, gente, ya está puesta la selectora. Hubo cambio de planes. Hubo color gris, no me gustaba el rojo. Así que quedó bastante, bastante bien. Para haberla hecho nosotros, quedó muy linda. Ahora lo que vamos a hacer es poner un resorte de ahí a ahí, y para que la palanca la tensione siempre para este lado, ¿entienden? Más o menos. Bueno, eso así va quedando, ¿eh? Después, cuando ponga el varillaje abajo, les muestro. Bueno, gente, les voy a mostrar un poco bien cómo está la selectora armada, cómo se compone. Bueno, ahora tengo que sacarla de vuelta. Está presentada solamente. Termino de cortar acá, 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 limar bien todo esto y pintar. Muestro lo que es mi caja de herramientas. Así que, bueno. Tengo que buscar una llavecita 13, creo que era. A ver.
13. Bueno, saco este y les muestro, ¿eh? La gente siempre trabaja con protección auditiva y visual. Es muy importante eso. Si no van a llegar a viejo, no van a escuchar y... Le meto el martillo así en esta parte para hacerle un poco de palanca, porque esto, acuérdense que al estar medido afuera, al momento de ponerme en el auto y al haber cambiado ese chaperío, se me complica un poco, porque este auto en realidad tenía palanca al volante. Y bueno, ya le voy contando un poco la historia, cómo fue consiguiéndose. El auto no tenía nada, pelado por completo. Ahí le pongo una foto de cómo estaba. Bueno, ¿lo vieron? Bueno. No tenía nada el auto. Pelado, pelado, ¿ya lo vieron? ¡Papá! ¡Mamá! Por experiencia propia, más que todo lo digo, tienen que comprar una pintura así antioxidante, cosas así. Usen Pacrim, fuera mejor que he usado hasta ahora. La gente elige. Ahora pintamos. Bueno, gente, ahí quedó pintadito. Y bueno, hicimos un pomito, un dadito. Una tuerca de bronce. Esto es una llave del 42 que se consiguió, se cortó y se soldó. Si quieren, le paso un poco más o menos las medidas de cómo es así armado. Para que... Bueno, es lo que conseguí para medir, más o menos se las mido así nomás. La varilla que yo hice para la primera y segunda tiene 25 centímetros aproximadamente. Pero acuérdense que tiene una curva acá y tiene una curva acá. Y esto tiene dos, y acá en curva tendremos uno más. Poner, se dijo 25, 22, la haría de 28 centímetros, 29 centímetros. Y bueno, la de tercera y cuarta tenemos ahí sin doble, tenemos unos 30. Después acá tenemos más o menos 5. Que tenemos 2 centímetros de esta curva, y de la varilla completa tenemos 32 a lo largo, aproximadamente a los 11 o a los 12 hace la primera curva y la vuelve a cerrar la curva a los 16 centímetros. Después a los 25 hace la otra curva y se endereza más o menos a los 27. Pero la palanca en total tiene 33 centímetros. Y desde la palanca de antes que fue que se haga la llave tiene 15. O sea, este mide 15 y el hueco fue hecho a los 6. Este hueco, ¿no? Y el cuadrado este era un caño de 7x7, un caño estructural de 7x7. Y bueno, no sé qué explicarle más. A ver, después tenemos el soporte lo hice yo, 17 centímetros.
La primera curva a los 5, es una curva de 4 centímetros y después termina y tenemos unos 9 centímetros más. Luego tenemos de ancho 13 centímetros. Háganlo de cartón, como hice yo, y le va a resultar más fácil después al momento de hacer la chapa. Se viene una linda tormentita, che. Me estaba fijando en Instagram y ya somos 300, Está bien, no es mucho, pero para mí es un montón. Bueno, mientras espero que seque arriba y seque un poco el acelerador después de haberlo repasado, voy a terminar de colocar bien esto. Estas son las varillitas, Bueno, yo devolví la caja. ¿Se acuerdan que le conté que devolví la selectora? Bueno, moco, porque la devolví las levas, devolví todo, digamos, completa. Tuve que fabricar levas nuevas, así que estas levas son fabricadas por nosotros. Así que bueno, ahora pongo la primera y segunda, que es esta. Bueno, este ya quedó ajustado, este también. Encima miren de la marcha de atrás y arriba, no lo ven, ¿no? Miren lo incómodo que es meterse ahí. Miren, miren dónde está. Lo incómodo que es trabajar ahí. Ayúdame vos ahora. Toma. ¡Ay! ¡Me aplastaste! Fíjate si entra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenela! ¡Tenela ahí! Y yo trato de ajustar de acá abajo. Tengo mis mecánicos. Bueno, gente, vamos a poner el selector de vuelta. Ya está todo seco. Bueno, ahí Eve, mi señora, me ayudó a poner esto. Si no, no podía, no había forma. Así que ahora termino de ajustar este. Saco este que me olvidé de ponerle la arandela. Y me queda conectar las varillas. Y estaríamos, digamos. Bien. Bien firme, gente. Ahí está, le puse el cobertor. Miren cómo queda. Queda bastante bien con el cobertor puesto. Hacer es reparando ese radiador que está pinchado, no me acuerdo si ahí o del otro lado a la misma altura, y como le cambiamos el larguero este, le cambiamos el contrafrente, no sé, cambiamos toda la trompa completa, se perdieron los soportes del radiador, así que un videito de esto o de los que viene va a ser haciendo los soportes del radiador. El otro video va a ser la línea de freno completa nueva para el auto. Tengo que ir a buscar los caños
Y bueno, ese va a ser otro videito para el Ford. Bueno gente, acá estamos. Mi nombre es Juanjo, él es Noah, y ella es mi señora Eve. Así que nosotros vamos a hacer lo que siempre sabemos en los videos. El Falcon, ¿de quién es el Falcon? Es de él el Falcon, muy bien. Bueno, espero que les haya gustado el video, suscríbanse, compártanlo, denle like y bueno, nos vemos en el próximo.